Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades y en este caso comenzando un ciclo que se titula Historias Esenciales y Paisajes Verdaderos. Este es el video número 454. Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones, así como la audiencia de este canal, solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta. En este momento presentaremos el video histórico-geográfico titulado La propiedad privada, un robo histórico. Una característica de las sociedades europeas durante la mayor parte de su historia fue el desarrollo de sistemas económicos que se basaban en la propiedad de la tierra. Con diferentes características, las sociedades esclavistas y feudales se estructuraban alrededor de la propiedad de la tierra en manos de una élite social privilegiada. La tierra la trabajaban sin ningún derecho o con algún derecho parcial los esclavos y los vasallos, pero la estructura estaba vertebrada por el control de la tierra de los grandes propietarios. Estos propietarios podían aprovechar las ganancias que generaba la tierra, venderla cuando se les ocurriera y a su muerte eran transmitidas a sus herederos, prolongando la estructuración del territorio a través de los mismos linajes. En las sociedades europeas, la propiedad pública era generalmente estatal, muchas veces basadas en las necesidades económicas de los estados o para permitir el funcionamiento de las ciudades, por ejemplo, calles y plazas. En Europa solo había propiedad colectiva en algunas sociedades marginales o revolucionarias. En América indígena la situación era diferente. La propiedad era generalmente comunitaria o en algunos casos estatal, como era el caso de la sociedad inca. Cuando había pueblos asentados con elevadas densidades de población, por ejemplo, en las zonas volcánicas y montañosas con suelos fértiles, la propiedad era comunitaria. En zonas de selva húmeda, basadas en el cultivo de arroz y quema, los pueblos tendían a migrar y, por lo tanto, la posesión de la tierra, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de posesión, era temporaria. Es el caso, por ejemplo, de los guaraníes. Cuando se concretó la invasión y ocupación del continente americano, los colonizadores españoles y portugueses adjudicaron tierras a algunos colonos con influencia que en zonas con mayor población asumían la forma de encomiendas, que era un tipo de relación feudal semi-esclavista. En otros lugares se adjudicaban suertes de estancias o campos a personas elegidas también con alguna influencia política en los virreinatos, en las gobernaciones o en la propia monarquía. La propiedad de la tierra privada, así introducida, pasó a ser el sistema que determinó las estructuras agrarias en la mayor parte de lo que se acostumbra a denominar hoy como América Latina. La propiedad pública solo subsistió en las áreas improductivas y marginales o de poco interés estatal o virreinal, y en espacios destinados a la circulación o comercio, generalmente a nivel urbano. El desarrollo de estados independientes a partir de las colonias españolas llevó a que la estructura propietaria se mantuviera por muchas décadas, sustituyendo la aristocracia metropolitana española por una aristocracia criolla. En el siglo XX, y frente al desarrollo del sistema capitalista, industrial y comercial a nivel global, hubo un periodo en que muchos estados, a veces liderados o apoyados por una burguesía de nuevo corte, decidieran ampliar la esfera de la propiedad pública a través de reformas agrarias o nacionalizaciones de espacios territoriales. Cuando las burguesías locales adquirieron el poder territorial, este proceso fue detenido. De todas maneras, la reacción de los grupos propietarios originales no se hizo esperar, surgiendo fuertes tendencias conservadoras que podríamos llamar reaccionarias a la ampliación del espacio público.
Debido a ello se consolidaron dos tendencias o corrientes políticas y económicas. Una tendencia que promovía la extensión y jerarquización de los espacios y de la propiedad pública, y otra que promovía la conservación y ampliación de los sistemas de propiedad antiguos que privilegiaban a un grupo reducido de propietarios. Estas corrientes filosófico-políticas extendieron sus proyecciones a varios ámbitos más allá de la propiedad de la tierra. En particular, esto ocurrió como consecuencia de la influencia de las ideologías marxistas y socializantes que se extendieron a la propiedad o control de los medios de producción como servicios públicos e incluso inversiones industriales y comerciales. En resumen, se generaron, fortalecieron y enfrentaron dos corrientes. Una corriente privatizadora tendiente a reducir el ámbito público y social y otra de preservación de los intereses públicos y generales. Estas tendencias generalmente son identificadas como derecha e izquierda. En las sociedades globales es casi inevitable identificarse por acción u omisión con una de estas dos posiciones que podemos llamar ideológico-políticas. Todas las actividades humanas, incluyendo la cultura, el arte y la ciencia, se ven influidas por esta dicotomía. En el caso de la ciencia, debido a que esa diferenciación es tan importante, esto a veces puede afectar los objetivos de la misma, que pueden ser modificados o desviados en aras de las posiciones ideológicas, perdiéndose de vista los métodos de la ciencia, que son la obtención de datos, la experimentación y la rigurosidad del análisis científico. Desde mi punto de vista, en ciencia, si uno empieza eligiendo un bando, puede equivocar el enfoque, aunque hay que reconocer que de todas maneras y al final puede ser y suele ser necesario elegir un bando. Sin embargo, en ciencia, repito, hay que comenzar eligiendo los datos fríos y neutrales de la realidad y desarrollar su procesamiento y análisis en forma rigurosa, procurando no desviarse de la realidad y de la verdad. Hoy la ciencia se ha pegado tanto a estas dos formas de ver la realidad que a veces hay que efectivizar su separación. Algunos ejemplos en que la realidad científica se despega de las grandes tendencias, que podríamos llamar políticas, y a los efectos pondré sintéticamente algunos ejemplos que ya he desarrollado en presentaciones anteriores. Uno de los ejemplos es el dióxido de carbono, que obviamente no es ni de izquierda ni de derecha. El dióxido de carbono no es un contaminante, tal como se señala en forma frecuente, como da la impresión a través de las campañas catastrofistas, sino el nutriente de la vida, el principal nutriente de la vida. Esta deformación también llevó a que se desconozca el rol del carbono como elemento e incluso se promueva su eliminación indiscriminada en los vertidos y emisiones, sin comprender lo que es el carbono, qué es lo que representa y cómo, qué rol juega en los procesos naturales, físicos y químicos. El cambio climático es otro ejemplo, que es consecuencia de lo anterior. Se ha impuesto la idea del calentamiento global, sobre el cual los datos crudos son insuficientes. El ascenso alarmante de los niveles marinos, cuando se trata de un fenómeno normal en la historia planetaria, y no parecería causar ninguna situación nueva que no se pueda controlar. También se habla del derretimiento inevitable de los polos, sobre el cual hay datos contradictorios, o sobre el origen fósil, sobre los hidrocarburos, cuando todo parece indicar que su origen es mineral. Y esto se da también a nivel de la antropología, en donde se dogmatizó el supuesto origen sabanero de la especie humana en África, con la exclusión de la etapa acuática que propuso la científica británica Helen Morgan. Así como mencioné un conjunto de ideas claves en donde se ve que el dogmatismo orientado políticamente en alguna dirección está fijando las posiciones teóricas, académicas e incluso las estrategias políticas, considero que ha llegado el momento de pensar la ciencia, y en particular las disciplinas que están vinculadas a la ciencia, directa o indirectamente, como una metodología de los seres humanos
que debe ser separada en la medida de lo posible, no siempre es posible, de las grandes tendencias político-ideológicas.